Hola amigos de Astrofísicos en Acción y amantes de la astronomía, espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente domingo. Mi nombre es Cristian Muñoz y les doy la más cordial bienvenida al segundo ciclo de conferencias del canal. El día de hoy vamos a tener la conferencia titulada Astronomía Más allá de la luz, Astronomía Multimensajera, quien va a ser impartida por nuestro compañero de Astrofísicos en Acción, René Ortega Minataca. Antes de darle la bienvenida a René, que ya está presente con nosotros, me gustaría enseñarles un poco el cartel de las charlas de este ciclo. Permítanme un tantito. Ah, aquí está. Hola, René, ¿cómo estás? Yeah. Hola. Miren, antes de pasar con René, me gustaría enseñarles. Hola, René, te escuchas un poco fuerte en el audio. Ok. Vale, de acuerdo, René. Nada más le muestro a nuestros amigos de qué va el segundo ciclo de conferencias y enseguida pasamos contigo. Amigos, el día de hoy, julio 25, tenemos la conferencia titulada Más allá de la luz, Astronomía Multimensajera. En agosto tenemos Astronomía Cultural Mexicana en los Planetarios del Mundo. Septiembre 26 tenemos Modelando el Universo con Machine Learning. En octubre tenemos Las Rocas Más Antiguas del Universo. En noviembre tenemos Relatividad General y su relación con la geometría. Y en diciembre, para cerrar este ciclo, tenemos Cosmología, la Física del Universo. Entonces, amigos, estos van a ser temas muy, muy interesantes. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales y cualquier duda nos pueden escribir. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Hola, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, René. Aquí hace mucho calor. Ya ves que yo estoy aquí en Cancún y hace demasiado, demasiado calor. Pero todo bien por fortuna. Cuéntanos, René, ¿de qué va? ¿Estás trabajando en Cancún? Sí, sí, sí. Trabajo aquí en el planetario de Cancún. Sí. Muy bien. Cuéntanos, René, ¿de qué va a ir tu charla el día de hoy? Pues yo les voy a platicar un poco sobre astronomía multimensajera. Astronomía multimensajera, que es un tema que realmente poco tiempo que se puede desarrollar dentro de la astrofísica, dentro de la actividad de astronomía multimensajera. Ok, muchas gracias, René. Antes de comenzar con tu charla, me gustaría comentarle al público un poquito sobre tu trayectoria académica. René estudió la licenciatura de física en la Universidad de Guadalajara en el periodo del 2003-2009. Posteriormente hizo una maestría en astrofísica en la Universidad de Guanajuato, y donde también hizo su doctorado en ciencias. Y con ello, después hizo estancias postdoctorales. Una de ellas fue en el Observatorio de Valongo, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Y después en el Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. También ha sido profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesor en la Universidad La Salle. Y en la actualidad se encuentra laborando en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia. Muy bien. También René ha tenido demasiadas contribuciones académicas, ha tenido diversas publicaciones, artículos de arbitraje internacional, ha tenido también distintas charlas divulgativas y también ha asistido a distintas reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales. Excelente, René. Muy buena trayectoria. Pues muy bien, René. El micrófono es tuyo y también, amigos, cualquier duda que tengan, por favor, háganosla saber en el chat y al final de la charla, con gusto, se las vamos a leer. Adelante, René. Las personas que nos están viendo a través de este canal de Astrofísicos en Acción, déjenos por ahí un mensajito desde dónde nos están viendo. Ya vemos por aquí algunas personas. Saludos a Nor, por supuesto,
parte del equipo que está coordinando aquí en la Ciudad de México, y Roxana Chávez en Lima. Déjenos un mensajito desde donde nos están viendo para saber hasta dónde estamos llegando con esta. Les platico entonces de qué se trata esta plática. Les platicaba hace un momentito que es sobre esta cosa que llamamos astrotrán. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar sobre astronomía y a pensar en la luz, y esto pues está bien. Entonces, aquí a mi plática, que la tengo en otro lado, ya no sé dónde la dejé. ¡Ja! ¿Dónde está? Aquí, ya. Nosotros estamos, vemos el cielo y vemos objetos astronómicos, pues los vemos porque nos llega la luz que proviene de ellos, ¿sí? La luz que ven nuestros ojos es la luz visible, la luz que está en esta parte de, vamos, espectro electromagnético, que es diferentes tipos de luz dependiendo de su frecuencia o su longitud de onda, fácilmente, digamos, dependiendo de su color, ¿no? Entonces, estos colores del arco iris son los que nuestros ojos pueden ver, pero la luz es mucho más compleja. Hay muchos tipos de luz distintos, digamos, con longitudes de onda más grandes que el color rojo. Pues está el rojo, está las ondas de radio, son longitudes de onda más grandes que la longitud de onda del rojo, o frecuencias más bajas, por eso es infrarrojo. Del lado de frecuencias más altas o longitudes de onda más cortitas, tenemos el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. ¿Por qué les muestro esto? Si esta plática se trata de cosas que van más allá de la luz, bueno, porque al final de cuentas la luz sigue siendo todavía el medio más importante por el cual obtenemos información de los objetos astronómicos. La luz es la gran portadora de información del universo en general. Pero ahora les quiero yo platicar sobre esas cosas más allá de la luz. Y aquí yo les pongo cinco cosas que son más allá de la luz. Y de ahí algo ahí medio raro sobre dos de ellas. Luego les voy a contar más por qué. Pero se las quiero platicar porque hay por ahí algunas cosas sobre ellas. Pero bueno, en general son principalmente partículas de los rayos cósmicos, y vamos a hablar un poquito de los neutrinos. Y también las ondas gravitacionales, de las que quizás algunas personas que nos están viendo un poquito de las ondas gravitacionales, y si no lo saben, bueno, ahora les vamos a platicar un poquito sobre ellas. Y agrego ahí un poquito sobre materias, esas cosas como más allá de la luz, pero les quiero contar algo más sobre ellas. Los dejo en suspenso y ahorita les platico. Un evento de ondas gravitacionales muy específico que pudo ser observado de otras maneras, y eso a mí me parece en este tema de astronomía multidimensional, por eso lo dejo al final. Bueno, vamos a ver con qué se come y de qué se trata cada una de estas cosas. Primero, hablamos de los rayos cósmicos. Entonces, más allá de la luz, como decía hace rato, tenemos primero partículas. Las partículas las podemos detectar, ¿sí? Así como desde el siglo XIX-XX comenzamos a poder detectar otras partículas diferentes. Los rayos cósmicos son partículas cargadas, son principalmente. Hay otras partículas además de estas, pero las más comunes básicamente son protones, que van muy, muy rápidamente viajando por el espacio. La área confirmada de rayos cósmicos es el Sol, ¿sí? Bueno, así era hasta hace poquito, ¿no? Sabemos que la mayor parte de los rayos, bueno, prácticamente todos los rayos cósmicos que podemos detectar en nuestro planeta provienen del Sol, ¿no? Y
Y bueno, después, ahorita nos dejamos con cómo los detectamos, es lo que quería platicarles. Cuando los rayos cósmicos entran a nuestra atmósfera, interactúan tanto con el campo magnético como con las partículas de nuestra atmósfera misma y producen otras partículas diferentes, ¿sí? A eso le llaman cascadas de partículas. Esas cosas, aquí están en la parte de las cascadas de partículas, ¿sí? Y a la hora que entran a nuestra atmósfera, producen una radiación, un Cherenkov. ¿Por qué se produce esa radiación muy específica? Cuando una partícula viaja más rápido que la luz, ¿sí? Es como cuando un avión viaja más rápido que el sonido y eso produce una pequeña detonación, ¿sí? Es un poquito como eso. Cuando el avión comienza a viajar más rápido que el sonido, produce sonido, esa pequeña detonación, bueno, pequeña, esa fuerte detonación, ¿no? Lo mismo pasa con las partículas cuando viajan más rápido que la luz en un medio específico. Producen luz que llamamos luz Cherenkov. Si quieren echarse un vistazo un poquito sobre qué es esa luz Cherenkov, hay un video de Javier Santolalla en uno de sus canales de YouTube hablando sobre este fenómeno. Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que viaje algo más rápido que la luz y se supone que no puede viajar nada más rápido que la luz? Bueno, nada más vamos a tener en cuenta que la única restricción es que uno puede viajar la luz en el vacío, ¿sí? En el vacío. Cuando la luz se desplaza a través de un medio que no está vacío, es decir, un material mucho más denso, un fluido, un gas, un sólido, la luz disminuye su velocidad, la velocidad a la que lo hace en vacío. Eso significa que algunas partículas sí pueden viajar más rápido que la propia luz en esos medios. Y eso sucede. Por ejemplo, para eso tenemos un detector como este, creo que esta es una foto viejita, ya debería de cambiarla, de el Hawk, que se llama, bueno, en inglés es High Altitude Water Cherenkov, es decir, es un Cherenkov de este tipo de luz producida por partículas que viajan más rápido que la luz en el agua en particular, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cada uno tiene agua ultra pura adentro y detectores especialmente dedicados a detectar este tipo de luz. Detectores para detectar, especialmente dedicados a medir este tipo de luz que se llama Cherenkov. Este está aquí en Puebla, en el estado de Puebla, y está en un vallecito que está entre el Pico de Orizaba, que es la montaña que se ve al fondo de la foto, y el volcán Sierra Negra, que es donde está el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, y que estaría, digamos, en la parte de Atecoto, ¿no? Entonces, en estos tanques de agua viene la cascada de partículas. Viene esta de rayos gamma, que son luz de muy alta energía, y también rayos cósmicos, que viajan muy rápidamente. Entonces viene el rayo cósmico desde muy lejos y entra a la atmósfera, cascada de partículas, y algunas de esas partículas viajan un poco más rápido que la luz en esa agua de esos tanques. Y entonces, esos tanques producen luz Cherenkov, que es la que se detecta, ¿sí? Y podemos tener una idea, más o menos, reconstruyendo esa, como de detectores, se puede reconstruir desde dónde vino esa cascada de partículas y desde dónde vino ese rayo cósmico y la energía que tenía, ¿sí? Entonces, aquí en México también hay de alta energía. Y de hecho, bueno, Hawk es una colaboración internacional, pero de hecho uno de sus objetivos principales es justamente ligar las fuentes de rayos cósmicos a fuentes de rayos gamma de alta energía. Es decir,
poder encontrar una fuente o un grupo de fuentes que emitan, que nosotros estemos seguros, que tengamos confirmación que están emitiendo tanto rayos cósmicos como rayos gamma. Eso significa que podemos ligar fenómenos astrofísicos que producen tanto luz como partículas. Ese es uno de los objetivos de esta astronomía multidimensional. Poder confirmar que algunos de los fenómenos astrofísicos producen ambas cosas, ¿no? Esto es parte de ese buscar. Ok. Otra partícula que se detecta o se observa por las astrónomas y los astrónomos son los neutrinos, ¿sí? Los neutrinos son partículas sumamente ligeras, tan ligeras que durante mucho tiempo se tienen un poquito de masa, pero muy pequeña, ¿sí? Que prácticamente no interactúan para nada con partículas. Entonces, de hecho, todo el tiempo hay neutrinos viajando por nuestro sistema solar y viajando por el espacio en general, pues nos atraviesan a nosotros y no interactúan ni con nosotros, ni con nuestro planeta, ni nada, prácticamente no. Por eso son sumamente difíciles de detectar. Y una manera de detectarlos también es con luz Cherenkov, ¿sí? Uno de estos detectores que está tratando de observar neutrinos uno que se llama Supercambio Cande, que es el que está aquí en la foto, ¿sí? Tenemos esta tanque de agua enorme, ahí se ve una balsita, la foto está tomada en un momento donde el tanque no está muy lleno, donde está medio vacío y se está haciendo mantenimiento de algunos de los detectores. Todas las bolitas que ven en la foto son estos detectores de luz Cherenkov y hay una balsita con personas haciendo mantenimiento ahí para que se den una idea del tamaño de este tanque. Está en medio de una montaña, y cuando digo en medio es adentro, o sea, hicieron un agujero en la montaña, un túnel, y ahí construyeron este detector, y esto es para tratar de evitar que haya partículas distintas, porque las otras partículas interactuarían, se espera que interactúen con la montaña, entonces no llegan al detector, el detector. Algunos alcanzarían a interactuar con el agua que está allí y para producir esa radiación Cherenkov, ¿no? Saludos a Luis Márquez en Durango, por ahí nos lo pusieron en pantalla. Muchos saludos. Déjenme saber sus preguntas y sus saludos desde donde nos están viendo en los comentarios. Muy bien, entonces, esta es la manera como están. Esta es una de neutrinos. Pues sabíamos que había neutrinos que venían del Sol también porque son producto de reacciones nucleares, pero se estimaba que provenían también de 2018, si mal no recuerdo. Se observó, ahí dice noticia, pero es una noticia de 2018, se observó un neutrino en un proyecto que se llama IceCube, que está en la Antártica, el intercambio grande, pero está en la Antártica, ¿sí? Es un neutrino muy energético que parece que está ligado a un blazar, es decir, parece que se observó en la misma dirección que una fuente de luz astrofísica. Estos blazares son núcleos de galaxias, es una cosa que está en el centro de las galaxias que emite una gran cantidad de luz. Estimamos que esos agujeros negros supermasivos en el centro y por la energía gravitacional, convierten energía gravitacional de alguna manera en radiación. Porque por la gravedad del gas que está alrededor, se mueve muy rápidamente en sus alrededores, se calienta en longitudes de onda diferentes. Y además, por cuestiones de campos magnéticos y otras cosas, emiten chorros de
de luz, usualmente en ondas de radio, y, o en el infrarrojo, y cuando esos chorros están dirigidos justo hacia nosotros, observamos un montón de otros efectos y eso se le llama históricamente un blazar, ¿sí? Entonces, se observó un neutrino que parece estrellado. Entonces, aquí ya estamos dándonos cuenta, bueno, es una confirmación de algo que se estimaba teóricamente, pero ahora hay una confirmación observacional de que estos medios activos también pueden emitir partículas como los neutrinos. Y además, en este en particular se observaron rayos gamma y posibles rayos que vienen de blazar. Entonces, es una fuente que se confirma más allá del Sol para los rayos cósmicos y además para los neutrinos. Entonces, es muy bien que podemos comenzar a entender tanto a los rayos cósmicos como a los neutrinos más allá del contexto, es decir, tenemos distintos muchísimo más energéticos como estos que son los agujeros negros supermasivos que son, digamos, los motores de estos núcleos. Es súper, súper interesante. Ahí, no les cuento ya más sobre esto porque hay un video de Astrofísicos en Acción sobre el hecho. Entonces, búsquenle por ahí, o si por, los que están aquí detrás de bambalinas, Cristian, no sé si está Zeus o Norberto, pueden poner la liga en los comentarios, ahí para que tengan directamente la liga del video de esta noticia del 2018 sobre el neutrino de Ice Cube. Está muy interesante. Entonces, chéquense el video terminando esta plática. Ok. Bueno, no les cuento más, vean el video. Muy bien. Ahora voy a hacer una pequeña pausa de materia oscura y energía oscura. ¿Por qué les hablo de estas dos cosas? Porque estamos en nuestra, digamos, imaginación popular o imaginamos que esas no emiten nada de luz y no sabemos absolutamente nada de ellas a través de la luz. Sin embargo, esto no es exactamente así. Primero les cuento qué es esa materia oscura. La materia oscura, es cierto que no sabemos qué es exactamente, es cierto que es algo que interactúa solo estimamos que va solo con el resto de la materia, pero en realidad lo único que sabemos que es que es gravedad de sobra. Es decir, nosotros observamos en la materia ordinaria efectos gravitacionales mayores a los que debería de haber según esa materia que sí emite luz, que sí podemos ver. Es gravedad de sobra. Lo que significa que no sabemos realmente si es materia o no. No sabemos si lo que sucede es que nuestra descripción es incompleta y le hace falta algo o realmente hay algo más allí, ¿no? Entonces, dejémoslo en que es gravedad sobrante. ¿Sí? Aquí tenemos una especie de mapa de materia oscura, es decir, tenemos un mapa de la gravedad sobrante en este cúmulo de galaxias. En realidad son dos cúmulos de galaxias, uno a través del otro, ¿sí? ¿Y cómo es que pasa uno a través del otro? Pues bueno, esto es como enjambres de abejas, en donde si tenemos o de moscas o de mosquitos. De mosquitos es muy feo porque saludos a Lalo Tuve en Argentina, muchos saludos. Entonces, si tenemos dos enjambres, pasa uno a través del otro y en realidad son individuales, no chocan unas con otras, ¿no? Puede pasar el enjambre a través del otro y las insectos de manera individual no chocan. Eso pasa con los cúmulos de galaxias, pasa uno a través del otro, las galaxias individuales no chocan entre ellas, pero el gas sí. El gas es lo que está en rayos X, que pasaron uno a través del otro estos cúmulos de galaxias, una especie de choque. El gas se quedó en medio y además caliente porque ese gas chocó. Digamos, el mapa de gravedad, que es el que está en azul, nos dice dónde está la concentración más grande de gravedad y ahí hay también
en gravedad sobrante, digamos, ¿sí? Y esto nos dice que la materia oscura no interactúa con sí misma tampoco, es decir, no choca consigo misma, nada más. Más bien su interacción por gravedad nada más, ¿no? Eso es lo que nos diría este choque de dos cúmulos. La realidad, lo que podemos decir es que es materia sobrante. Y siempre estamos acostumbrados a escuchar que es algo que no emite luz, no emite luz, no emite luz. Y entonces podríamos considerar, sin embargo, para poder hacer este mapa, lo hicimos detectando luz. Es decir, detectamos a través, es decir, observando galaxias que están más lejos de estos dos cúmulos que chocaron, que interactuaron, ¿sí? Y conforma la imagen de las galaxias más atrás, y con eso medimos cuánta masa debería de haber allí, ¿sí? Y por eso decimos que hay masa de sobra, digamos que hay gravedad de sobra, ¿no? Entonces, para poder detectarla, realmente sí hicimos uso de la luz y no hicimos uso de otras cosas diferentes a la luz. Entonces aunque si realmente es materia que no sabemos, no emite luz, para detectarla lo que hemos usado hasta ahora es luz de otros objetos diferentes, usando otros efectos como la luz. Y lo mismo sucedería con esta cosa que le llamamos energía oscura, que no tenemos ni idea de qué es, y en realidad es solo un nombre. Por eso le pongo allá abajo en negrita, debería haberle puesto así como lucecita subrayado y así. Es solo un nombre. No sabemos qué es. Lo único que sabemos es que es un nombre para la expansión acelerada del universo, para la cual tenemos, si hay evidencias, hay un par de premios Nobel al respecto, y un grupo considerable de investigadoras e investigadores que consideran que hay otras maneras de explicar las observaciones. No con expansión. Pero este es más, digamos, de concordancia, digamos así, el modelo en el que más personas están de acuerdo. Entonces, las observaciones se pueden explicar con un universo que se expande cada vez más rápidamente, entonces la expansión es más rápida, se acelera, lo que algo debería estar empujando esa expansión, y a eso le llaman, es solo un nombre, energía oscura, pero no tenemos idea de por dónde va. Hay un montón de propuestas que están en el campo de las hipótesis, ¿sí? El modelo lo único que nos dice es, ¿sí? Cosa que se expande aceleradamente, ¿no? Un saludo a Rafael Tiros, que nos dice por ahí, hola, hola. Ok, entonces yo me atrevo a decir, bueno, ¿y cómo detectamos esta expansión acelerada? Pues a través de la luz de galaxias, y detectamos que se están alejando de nosotros de manera acelerada, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos esto? También esto, digo, materia oscura y energía oscura, aunque parecen que son cosas que van más allá de la luz, no son parte de la astronomía multimensajera, porque al final de cuentas, si usaran luz y otra cosa diferente, entonces sí podríamos meterlas dentro de la astronomía multimensajera, pero solamente están usando luz, pues se quedan en el terreno de las cosas que detectamos a través de la luz y de la información que obtenemos a través de la luz. La astronomía multimensajera consiste, antes, lo repito ahorita, de detectar fenómenos, objetos y fenómenos astrofísicos por medios más allá de la luz, o digamos, ¿sí? Bueno, voy a hablar ahora de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, cuando tenemos campos gravitacionales muy, muy intensos, ¿sí? Es, digamos, ok,
en su cercanía una deformación del espacio-tiempo muy, muy significativa. Cuando hay un objeto muy masivo, es el campo gravitacional intenso en sí mismo, ¿no? Y cuando tenemos dos objetos muy masivos que están muy cercana, ¿sí? Estas deformaciones pueden producir, digamos, oscilaciones, ¿sí? Literal, esas son oscilaciones en el espacio mismo, en el espacio-tiempo mismo. Cuando hay la colisión o fusión de agujeros negros, de masa estelar o de estrellas de neutrones, pues hay un... creo que no se ve mi cámara en la precisión, pero no importa. Los objetos comienzan a dar vueltas uno alrededor del otro. Oscilaciones o deformaciones en el espacio-tiempo mismo, ¿sí? Voy a poner aquí, esta no es, la que sigue, bueno, no importa. Y eso se puede detectar. Interferómetros muy grandes, ahorita me regreso a esta diapositiva. Aquí está uno de ellos que se llama LIGO. De LIGO hay dos. Hay uno en el estado de Washington y otro en el estado de Estados Unidos. Y hay otro que se llama Virgo en Europa. Y lo que se hace es, literal, se manda un haz de luz, básicamente un rayo láser, acá rebota y regresa, y luego del otro también, ¿sí? Y a la hora de regresar aquí, se juntan, ¿sí? Y se mide su patrón de interferencia, ¿sí? Si hubiera una deformación, ya sea un alargamiento o una compresión muy... por mínima que fuera, en algunos casos cambiaría un poco ese patrón de interferencia. Por ello, se usa esta técnica para detectar estos brazos. Perdón, hay una contracción o una... una contracción o un alargamiento muy bueno en los bracitos de los interferómetros. Entonces, esto es lo que se usa para detectar. ¿Y cómo se detecta? Pues se detecta... Voy a poner... Espero que se escuche bien. Ahí está la traducción a sonido. Lo que se escucha entonces es... de las longitudes de esos bracitos, bueno, brazotes, mide cada uno 4 kilómetros de estos interferómetros, ¿sí? Y luego, ahí está en la gráfica muestra en colores, en rojo de Washington y el azul, el de Luisiana. Esa intensidad de error nos dice cómo va aumentando la frecuencia conforme nos acercamos al momento, a un momento, digamos, crucial. Ese momento es un momento de tensión lo que estamos observando. Y con estos datos se puede inferir qué periodo tenían esos objetos antes de la colisión, qué masas tenía antes de la colisión y cuál fue la masa del objeto que resultó después, ¿sí? Entonces, se pueden inferir si son dos agujeros negros pequeñitos de masas o una estrella de neutrones y un agujero negro, ¿sí? También se estima que debería de haber un fondo cósmico de ondas gravitacionales, digamos, un residuo del Big Bang mucho más lejos que el fondo cósmico de microondas, es decir, mucho más temprano que el fondo cósmico de microondas, pero no se ha observado, ¿no? Bueno, entonces, me voy a ir un poquito más rápido y me acabo como media hora. Ok. Entonces, prometo un ratito, pero imagínense entonces que en el 2017 estos detectores LIGO y Virgo detectaron estos
detectores detectaron otra vez, estos interferómetros, digo y Virgo, detectaron un evento de ondas gravitacionales, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, casi al mismo tiempo, con como un segundo, se detectó un destello de rayos gamma con un satélite que se llama Swift. Este destello de rayos gamma, hay destellos de rayos gamma cortos y destellos de rayos gamma cortos, provienen de la fusión de dos estrellas de neutrones, ¿sí? Este evento debería de resultar después en un resultado que se conoce como kilonova. Entonces, la kilonova es la parte de la luz, ¿sí? El choque de dos estrellas de neutrones es el fenómeno astrofísico, y ese choque es el rayos gamma y luego el resplandor, que es la kilonova, ¿no? Y en el momento del choque se produce un montón de elementos químicos pesados. De hecho, se estima que una fracción considerable de todo el oro que hay en el universo en kilonova, necesariamente en los interiores de las estrellas, ¿sí? Es decir, se produce en el momento de la kilonova, no en supernovas ni en los interiores de la estrella. Aquí les voy a dejar el video, les voy a poner el video. El sonido no importa mucho porque es solo musiquita. Encontrar en YouTube si ustedes los quieren volver a ver y si quieren leer las descripciones que dan los que lo pusieron originalmente. Este es del ESO, del Observatorio Austral Europeo. Entonces, cómo están produciendo ondas gravitacionales, que es lo que se ve ahí como una especie de espiral. Esas son las ondas gravitacionales. En el momento que se fusiona, produce un resplandor muy fuerte, después, muy, muy detectable, digamos, en otras longitudes de onda, y luego además, entonces, ¿cómo se vio esto? ¿Sí? Se vio así. Ahí está. Galaxia, se ve el resplandor de la galaxia en amarillito. Esta es la imagen del telescopio Swift. Y se ve ahí el resplandor del destello de rayos gamma. Desde, obviamente esto está pintado, pues nosotros sabemos que los rayos gamma no los pueden ver nuestros ojos, entonces el color no es un color que está pintado, ¿sí? Entonces, en ese agosto de 18 de 2017, se ve el destello de rayos gamma, y ya para el 28 ya se había apagado el destello de rayos gamma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Se observó primero el evento de ondas gravitacionales, algo muy parecido a esto que les había mostrado aquí, ¿sí? Pero es algo muy parecido a esto, y de hecho se observó tanto en los dos LIGOs de Estados Unidos como en Virgo, en los tres, que es Virgo en Europa. Y luego, un segundo después, el satélite Swift detectó este destello de rayos gamma. Y lo que sucedió es que entonces, para que un montón de observatorios astronómicos en todas las longitudes de onda del mundo mundial, de todas las longitudes de onda posibles, fueran a observar esa red. Pero ahí vemos dos imágenes. Esa imagen es de rayos X y esa es de rayos X. Y esta es del Hubble. Entonces, ahí vemos de Hubble y la de rayos X. La de rayos X, si mal no recuerdo, es del satélite Chandra, y la de el óptico, pues es del Hubble, como les decía. Entonces se ve, aquí está el centro de la galaxia, que está de nuevo ese destello de rayos gamma, y aquí se ve ese resplandor posterior, tanto en rayos X como en el óptico, ¿sí? Entonces se observó en la región del cielo desde donde vino esa onda gravitacional. Entonces, estamos viendo un podemos confirmar que se trata de la colisión de dos estrellas de neutrones, y después vemos tanto el destello de rayos gamma, resplandor, aquí pongo solo con el Hubble, y se ve aquí cómo va avanzando en los días, cómo se va apagando. Ahí está agosto 22, agosto 26 y agosto 28, y esa frentecita de, en este caso ya es de luz óptica, ¿no?
Entonces, otra vez, vemos el... con eso podemos estimar las masas que tenían los objetos anteriores y podemos decir que eran dos estrellas de neutrones que se fusionaron. ¿Sí? Y luego, los modelos, es decir, la teoría, decía que al fusionarse estas dos estrellas de neutrones debería producirse un destello de rayos gamma y eso fue exactamente lo que se observó. Se produjo un destello de rayos gamma un segundo después de la detección de ondas gravitacionales, creo que es un segundo y fracción después, y en días posteriores vimos ese destello que se va apagando en otras longitudes de onda. Por ejemplo, aquí, no se asusten con las gráficas, es nada más para que vean cómo se funciona. Por ejemplo, el azulito está en el óptico y los demás, el verde, son los triangulitos azules y los circulitos verdes y las estrellitas rojos. Los triangulitos azules están en el óptico y los otros tres están en el infrarrojo. En longitudes de onda cada vez más grandes, o sea, se van alejando cada vez más del rojo. Entonces se ve como en el óptico, muy cerca de día cero, ¿sí? Bien, desde que se detectó en el óptico, pues va disminuyendo su brillo, ¿sí? Pero cuando se detecta en otras longitudes de onda, el pico se ve cada vez más después, se ven días posteriores, y va decayendo un poquito más lentamente, ¿no? Ya cuando estamos en masa del infrarrojo. Y en la derecha se ve algo parecido, nada más que ahí vemos el espectro, ahí vemos en la parte inferior, es decir, quiero decir, el eje horizontal, las diferentes longitudes de onda, ¿sí? En donde empieza, que es como en 0.4 y como hasta el 0.8, ¿sí? Se ve hacia la derecha, ya es hacia el infrarrojo, y se ve lo mismo. Está el pico, bueno, las diferentes colores son días diferentes, en este caso, 1 día después del evento de ondas gravitacionales y luego hasta 10.5 días después del evento de ondas gravitacionales. Y se ve como el pico, conforme van avanzando los días, se va moviendo de rojo y luego se va apagando. Ya hacia el final ya está bastante apagado en este espectro, ¿no? Entonces se ve ese resplandor. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para entender, pero primero para conectar los fenómenos astrofísicos que vemos en diferentes longitudes de onda con lo que detectamos en partículas o en ondas gravitacionales. Y esa conexión nos sirve para entender más sobre estos fenómenos y para confirmar si nuestros modelos son correctos, ¿sí? En este caso se confirmó, y tanto en este caso como en el caso del neutrino de IceCube, se confirmó el modelo que se tenía. En el caso del neutrino de IceCube se confirma el modelo de mi diapositiva de despedida, lo que concluyo. En el caso del neutrino de IceCube, pues se confirmó que venía que los núcleos activos de neutrinos y de rayos cósmicos, y en el caso de esta onda gravitacional, se confirmó que las kilonovas, quiero decir, las fusiones o fusiones de dos estrellas de neutrones eran las que producen kilonovas y que además deberían de producir destellos de rayos gamma cortos. Y eso se confirma observándolas a través de las ondas gravitacionales, ¿no? Ya, observando el evento de entonces, y ahora tenemos más evidencias de que ese modelo sí describe las observaciones que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos el famoso meme de yo esperando que Betelgeuse se vuelva supernova. Pero bueno, muchas gracias y les dejo. Les dejo esto para la próxima. Me dejan por ahí que hay un problema con el audio. Espero que me hayan logrado escuchar la mayor parte de la pantalla. Espero que se haya podido escucharme lo mejor posible.
Gracias. Muchas gracias, René. Excelente conferencia. Ahora pasamos a la sección de saludos y preguntas. Aquí Rafael, bueno, más bien Agustín Claus nos pregunta, ¿cómo explica el vacío cuántico la energía oscura? No tengo idea, no sé. No, no, yo nada sabía escuchado algo de No, de energía que era. oscura. No, no, no creo que la energía oscura explique algo que tenga que ver con el vacío cuántico. La energía oscura propuso para explicar la expansión acelerada del universo y hay muchos modelos para qué es esa cosa. Si la quintaesencia y que si la constante cosmológica y que si no sé cuánta cosa. Y al final de cuentas, lo único que realmente sabemos es que hay unas opciones que se pueden explicar con expansión acelerada del universo y a eso le llamamos energía oscura. La conexión con otras cosas, yo no me atrevo a hacerla. Personalmente pienso que se queda en el terreno de las hipótesis todavía. Claro. Muchas gracias, René. Pasamos con la siguiente pregunta, que es de Rafael Quiroz. Nos dice, ¿podemos ver y escuchar el pasado de nuestro universo y con ello determinar su estado, hoy y posible futuro? Pues, bueno, podemos decir que vemos el pasado de los instantes, es luz que se emitió hace mucho tiempo. Por eso podríamos decir que vemos el pasado. Yo creo que la manera de tener una idea de la evolución del universo, para ello necesitamos muchas suposiciones. Una suposición muy fuerte es el famoso principio cosmológico, lo que sucede aquí sucede en cualquier otra parte del universo y que en cualquier dirección que volteemos vamos a ver lo mismo, ¿sí? Entonces son dos cosas. Uno, que cualquier dirección de un punto, entonces lo que pasa aquí pasa en otro lado, ¿no? Y entonces podríamos decir que si vemos algo muy lejos, como la luz viene de hace mucho tiempo, vemos su manera es el pasado de cualquier lugar del universo, ¿no? Entonces, eso sería una manera de decir que vemos el pasado. Principalmente las simulaciones cosmológicas, podríamos decir que podemos entender el pasado y tratar de describir los fenómenos físicos que ocurren para generar las condiciones que observamos. Para evolucionar las simulaciones después de la fecha actual, entonces podríamos tratar de describir qué va a pasar después. Predicciones sobre el futuro, tanto con astrofísica en general, tradicional con luz, como con astrofísica multimensajera. Bueno, podemos refinar los modelos. Y tratar de observar predicciones de modelos que ya están ahorita, ¿no? Yo creo que eso es lo que podría, o sea, hay modelos que tienen predicciones que tenemos a través de ondas gravitacionales y partículas, podríamos tratar de ver si esos modelos, si esas predicciones realmente se cumplen, ¿no? Claro, muchas gracias, René. Yo tengo una pregunta, René. ¿Cómo podríamos nosotros medir, o más bien me gustaría que nos platiques cuál es el problema de nosotros querer medir en la famosa zona oscura, donde todavía los datos no son muy conocidos, que son como 400.000 años, ¿no? ¿Te refieres a las edades Ajá, sí. oscuras del universo? Sí, Ok. sí. Pues, no sé, es algo interesante. Tal vez para las personas que nos están viendo,
Después de que el universo se enfría lo suficiente para que la materia y la oscura se desacoplen, que es el momento de la radiación cósmica de fondo, pasa una buena cantidad de los primeros grupos de estrellas que después formarían las galaxias, ¿no? Y en ese tiempo la materia es básicamente gas neutro, ¿no? Entonces, hemos formado las primeras estrellas. Pues en esa época no hay luz que nos llegue, ¿no? O sea, porque no hay objetos que emitan luz más allá de la radiación. Habría que ver cómo pudiéramos, no sé cómo pudiéramos estudiar esa época. Tenemos, está predicho el fondo de ondas gravitacionales, que si mal no recuerdo, pero pues también viene del fondo, ¿no? No sé si tengamos como no hay estrellas, si no hay otras cosas, pues tampoco habría fenómenos astrofísicos que produjeran partículas, ¿no? O fenómenos astrofísicos que produjeran ondas gravitacionales en ese tiempo. Entonces, por lo menos con partículas y con ondas gravitacionales, yo no veo manera de que pudiéramos estudiar esa parte de... A lo mejor ahorita viene un cosmólogo y me calla la boca, ¿no? Pero yo pienso que como no hay fenómenos en ese momento que estén produciendo, no tenemos manera de estudiar esa época, ¿no? Por lo menos hasta ahorita. Claro. Sin mencionar la enorme dificultad de observar. Claro, así de lejos, ¿no? Muchas gracias. Claro, claro. Muchas gracias, René. Lamentablemente, amigos, ya se nos está terminando el tiempo de la charla. Aquí Rafael Quiroz nos vuelve a felicitar. Muy excelente plática. Solo que el sonido sí se cortaba algo, ¿no? Teníamos algunos problemas. Pero bueno, amigos, si alguien tiene alguna duda, por favor háganosla saber en los comentarios y con gusto les vamos a responder. Pues muchísimas gracias, René, muchísimas gracias por tu tiempo y por tan excelente tema. Muchas gracias. Y bueno, amigos, como ya les comenté, este es el segundo ciclo de charlas del canal. Estén atentos a nuestras redes sociales para que estén bien enterados de la siguiente fecha. Y bueno, que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Cristian Muñoz. Nos vemos.